Mis queridos lavanderos, hoy es viernes. ¿A qué precio, señores? Yo siempre lo voy a decir. A punto estuvo de caerse el evento, luego les digo qué es lo que sucedió. Soy el comandante Maganda. Les juro que estoy sobrio. Les juro que vengo tranquilo, que vengo todo muy bien. Y obviamente no estoy solo. Tengo que estar con alguien, tengo que estar con la reina pues básicamente ya de lavando de noche también, ¿verdad? Porque pues está que sí que todos los días. Mi queridísima Lili, ¿cómo estás? Ay, no, pues muchas gracias por el piropo. Espero que no le vayan a chismear a Isa, la jefa, lo que dijiste, pero pues se agradece, se agradece. Pues aquí cerrando la semana, dándole gracias al Todopoderoso, al universo, a las buenas vibras y a la energía que se nos cumplió, porque yo ayer, mira, casi casi apostaba. Nadie me quiso apostar porque ya saben que soy buena para ganar, pero yo siempre te tuve fe, Maganda, de que llegabas. Ya ven, hubieran perdido todos aquellos que dijeron que no llegabas hoy, Maganda. Mira, yo le tengo que dar gracias al todo por eso también, que terminamos la semana y todavía tengo trabajo. Y también tengo que Bueno. agradecerle a Hilda Isa que ya me levantó dos actas administrativas. Pero pues bueno, aquí uno sigue todavía, bendito Dios, está sindicalizado uno. Ahora sí ya aprendí. Y pues mira, ya con eso ya es ganancia. Y el karma existe. Y se lo voy a decir de una vez al señor productor para que se lo diga a Hilda Isa. Se me cayó la bebida que siempre me pongo. 10 segundos antes de entrar, de que terminara el intro, se me derramó todo aquí el evento. Se me cayó el evento como se les está cayendo el evento a la gente. ¿Tú crees, amiga? ¿Quién, amigo? Se les está cayendo el evento. Y mira, no digo me da. No, no, claro que no me da gusto. Le mando un saludo a Kike Caldiano, que estuvo con nosotros aquí hace 2 semanitas. Y se le cayó el Open Pride. Yo pensé que a Luis Ya. Miguel. Ah, no, Pues mira, mira, de eso sí, había hablamos al dudas, sí. ratito, que yo Sí. tengo mis dudas. Que Diego Boneta va a hacer la gira, ¿verdad? Pero sí se le cayó el Open Pride. Ya se canceló para el próximo año, y uno de los motivos, hay que reconocerlo, y lo tengo que decir, y yo se lo comenté aquí que en su momento, es que está muy caro el evento. Está ¿Cuánto es muy caro, caro. amigo? Mira, la entrada general estaba en 1,000 pesos. La entrada general estaba en 1,000 pesos y yo entiendo que la temática y lo que querían hacer, lo que se pretendía, era hacer una onda tipo ADC, algo de emblema, algo así con stand y spots y todo para la onda temática y la onda futurista y de redes sociales. Está muy bien, pero desafortunadamente la comunidad no, o sea, sí, sí, sí se gasta. La comunidad sí te gastamos bastantito, pero vamos viendo. Y tengo que ser muy honesto, por Paulina Rubio, aunque se me enoje, ¿quién se me va a enojar aquí? Henry de Gales. Henry de Perdón, Gales. por Paulina Rubio, perdón, pero digo, estaba Miranda, estaba Paty Cantú, está Cava, estaba más elenco, pero sí les hacía falta algo. Que nos dieran algo más interesante. Tenían muy buen elenco, o sea, muchos aliados muy buenos. Tenía a la Supermana, o sea, junto a la Supermana y a la Vogue, que estaban peleadas, y pues bueno, decidieron estar juntas. Como que la Supermana no muy contenta cuando la abrazaba a la Vogue, pero bueno, ahí ya son detallitos que tienen, ¿no? Pero iban a estar. Algo pasó. Yo creo que la organización no estaba muy bien planteado el proyecto. Y algo sucedió que se tambaleó y se cayó el evento. Entonces lo van a posponer para el próximo año. Y pues mira, vamos viendo si el próximo año sale, amiga. Pues qué mala onda, pero pues sí estaba caro para hacer entrada general. Yo Estaba muy entiendo, la caro. nómina está pesada. Oye, pues son artistas. Traerte, digo, si Miranda viene de Argentina, exclusivamente este evento está caro, pero si vienen gira en conjunto, es como le vas sacando, que lo vas a mover, es como empresario, vas recuperando el traer a un artista de fuera, ¿no? Y bueno, es que también él mismo aquí lo dijo. La queso porte, ¿verdad? Y la que Y soporta. pueda, si no vayan a salir del Zócalo, él lo dijo, pues yo creo que va a estar más atractivo en el Zócalo. Va a estar, no sé si, oye, aparte va a estar intocable, va a estar ¿quién intocable? En el Zócalo. Y va a estar bueno, va a estar divertido. Ay, ah, yo sí quiero ir a ese. Yo sí quiero ir a Sí, ese. claro, pero no era el día A de la estar cantando. comunidad, ¿no? No, 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 no. Para el día del Pride, pues bueno, va a Yo haber también bastantes quisiera y ir a vamos ver a viendo. Intocable.
Es un grupo, bueno, de muchos éxitos. Y pues sí. ¿Qué te pasa? Oye, perdón, amiga, es que con tu airecito no me puedo, o sea, en la cabeza yo tengo que, vas a salir, mi cinturita, tal parece que a todos, o sea, Mira como qué la Conde. canijo, yo pensé que te recordaba yo a la Rosita de Guadalupe, tú me sales con eso. O sea, lo puse a propósito. No. Bueno, aparte que hace calor, lo puse a propósito y dije yo, capaz de que se porta bien Maganda porque le estoy recordando a la Rosa de Guadalupe. Con esa No, intención lo puse. me recordaste a Ninel Conde cantando Bombón Asesino. Ya sabes que se pone No como cuatro me ventiladores. hables, no lo puedo entender por qué me está. Pero mira tú, el nombre, ¿qué te hice? Mira, pero te ves maravillosa, pero te ves Pero mejor que la Conde. Tú te ves más natural y más ah, no, pura y yo casta que la Conde. esté como esté yo, no tengo las cosas de Ninel, pero sí, Y natural, no la. Ahora sí 100%. que, como dice Quique, y la queso, y no necesitas, amiga, no necesitas. A nosotros no nos haces tonto. El Chepe llega con visitantes diferentes cada vez que pasa el Chepito. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Oye, algo que quiero platicar esta semana y qué bueno que pues ya pasaron unos días de todo este boom y todo lo que sucedió. Y ya han salido muchas cosas acerca de lo que sucedió. Yo tuve oportunidad de verlo en vivo y al momento que lo estaba viendo, te lo juro que si yo hubiera estado en el estudio, saco a Patricio Borghetti en ese momento de la entrevista con Hailey, con la sirenita. Para empezar, lo que sucedió fue que llegó 10 minutos antes de que terminara el programa. Obviamente estaba pactado que llegara más temprano, pero pues no llegó la chica porque pues que en lo que la arreglan, la maquillan y aparte un día antes había sido la premier. Y también llegó Bardem, pero Bardem no entró al programa, solamente estuvo Hailey, la protagonista de La Sirenita. Entró, lo pusieron, de hecho a Garralda lo cortaron así de rápido, ya. Y Garralda entendió. Y también como que dando unos chistecitos medio raros, ¿no? Entra, ponen a Cristal Silva, ponen a Patricio Borghetti, ya hemos visto los videos, ya hemos visto la entrevista. Todo muy bien, todo estaba maravilloso. Cristal, literal, ella muy calladita, solamente hablando en español, utilizaron el traductor. Pato Borghetti, pues al principio de la bienvenida en inglés, como diciendo, ah, yo sí te vengo manejando el Open English, ¿no? Entonces, muy bien, todo chido. Pero yo creo que aquí te ha pasado seguramente que no sabes cómo hacer una pregunta delicada. Y cuando eso sucede, como consejo, no la hagas. No la hagas porque no te va a salir. Y yo creo que todos somos fans y todos admiramos a ciertos artistas. Y cuando nos toca estar face to face con ellos, cara a cara, pues como que queremos también echarle de nuestra cosecha, ¿no? Como que quedar bien uno. Pero cuando uno hace eso, pasa totalmente lo contrario. Es lo que ocurrió con Patricio Borghetti. El comentario que dijo no lo debió de haber hecho al aire. Lo debió de haber hecho ya cuando estaban fuera de cámara y decírselo a ella personalmente y a lo mejor hasta hubiera quedado muy bien de que, ah, mira, qué chido. No quedó bien, ¿por qué? Por una sencilla razón. Le estás haciendo un comentario acerca de la polémica que hubo por su tono de piel, por su color. Sí, tienes razón. Yo creo que lo hubiera cambiado. Yo lo hubiera hecho de, oye, Heidi, fue una polémica muy grande que sucedió. ¿Cómo llegaste a este papel? ¿Cómo llegaste a hacer el casting? Porque tú saliste de redes sociales, saliste de cantar y cantas muy, muy, muy bien. ¿Cómo se te dio este personaje? ¿Cómo llegó dentro de toda la polémica que se armó? Y ya no te viste manchado. Pato dijo. Mi esposa y mis hijos no estábamos viendo el color de tu piel, estábamos perdidos en tus ojos. Y yo así de, dude, no, no va porque se lo dice un chavo de casi 2 metros, güerito, de ojo azul. Va, no queda. Si se lo hubiera hecho Cristal, todavía te la paso. Pero Cristal así de, híjoles, creo que no iba por ahí. Y tuvo consecuencia, Hailey, al final de cuentas sí se quejó con los directivos de Disney y algo que no me agradó tanto, reclamó no quería venir a México, que como que dijo, ¿por qué me llevaron a México donde me hacen estos comentarios y donde no hay gente profesional?
O sea, ay, dices, vamos viendo, ¿no? Pero sí, estuvo muy, muy, muy polémico. Pato ya ahorita se ríe de cada comentario. Cuando hace un comentario erróneo, dice, ay, sí es cierto, tengo que cuidar mis comentarios. Pues sí, chavo, sí los tienes que cuidar y algo sucedió ahí. ¿Tú cómo lo viste, amiga? No, sí, obviamente yo no lo vi en vivo, yo vi pues la polémica, gracias a las redes, me enteré, pero ya a estas alturas, cuando ya presentó la película, cuando la polémica ya fue, cuando fue la decisión, cuando te cayó de sorpresa a ti como espectador lo que te presentaron, ya a estas alturas que ya estás en una premier, eso ya no va, ya no va. Eso ya fue antes. Si tan buen entrevistador, es que ahí está la cuestión, cuando los comunicadores no son periodistas, ¿no? Y los pones a entrevistar, una cosa es que entretengan, y no era, ya no va a lo que sigue. Da mucho para qué hablar ese tema, da mucho para hablar que dos, bueno, ella apenas empieza, pero que protagonistas de una película de Disney a nivel mundial visiten el set para que pierdas el tiempo con eso que ya pasó. Exacto, y aparte no iba, o sea, si aparte No te va. está llegando tarde a la entrevista, no te vas a meter, por eso digo, ese comentario, si Pato lo quería hacer, si lo quería externar, porque entiendo totalmente que era una opinión personal de Personal, sí. Patricio, personal de Patricio, se la haces fuera de cámaras, no la haces enfrente, por no, o sea, entiendo que No. obviamente vas a estar a favor, pero Para que veas no. que sí le checaba. Porque, por ejemplo, si tú no se lo preguntas, aunque sea personal, para decirle tu admiración es, me quedó impresionada tu voz, o sea, tu personal. ¿Eso qué? Exacto. Si estás admirando, ¿eso qué? ¿Ya pasó? Exacto, o sea, no le haces el comentario del color de piel, o sea, o tratas, ¿tú cómo le hubieras preguntado eso? O sea, la idea es esa, haciendo referencia a lo que sucedió. Lili, ¿cómo se le hubiera preguntado a Heli? Es que no se lo hubiera preguntado, porque Ahí para mí está. ya fue. O sea, te Exacto. cuestionaste, tuve tiempo de cuestionarme, dar mi punto de opinión, que para mí no era la sirenita, porque no checaba, pues con que venía de Dinamarca y chalala, pero ya pasó, ya está, ya fue la alfombra roja, ya está en los cines. That's Ya all, está exacto, ya. exactamente a lo que sigue. Exacto, a lo que sigue y ya te. Y de hecho, todas las críticas que han salido actualmente, nadie hace referencia a que no importa que sea de color la chica, nadie. Todo el mundo está diciendo, ella está muy bien, la música está muy bien. Hay música de Lin-Manuel Miranda, que ya es de Es un cajón este clásico, está siendo chico. clásico Su, Lin-Manuel. ya, 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 Lin-Ma, ya es de casa. Y que está muy bien. Entonces, mira, yo el lunes es la función, hay una invitación para el día lunes, entonces ya les diré en la semana qué tal está, cómo está. Iba a invitar a Gilito, pero te quiero hacer público el rechazo de Gil Huerta para ir a ver conmigo La Sirenita. No quiso ir Gil Huerta. Ah, o sea, lo invitaste y te rechazó. Me rechazó Gil Huerta, me abrió como quesadilla, lo hago público en este momento. Uy, qué fuerte. Sí, Ah, yo sé que son debe fuertes haber declaraciones. dado una razón válida, ¿verdad? No, solamente me dijo, no puedo, te quiero, no eres mi tipo. Así me dijo, yo no voy a decir más. No, no es cierto. Le mando un beso a mi Gil Huerta, que está muy ocupado. Espérate, Óigase. deja que te vea. A ver, tú también Sí, me va a mueve, marcar. mueve, mueve, mueve. A ver si los Así. lavadores notan algo en el muchacho. Mira, luego vemos y les mando. Porque le tienen malas intenciones. Mire, señor productor, no creo que a él le moleste, pero bueno, lo hablamos de ese punto. Oiga, por cierto, señor productor, ya que veo que sí está trabajando, ¿no nos quiere poner mensajitos? No, no es cierto. No es cierto. Ana, ¿qué nos dice Ana, mi queridísima Lili? Nos dice, hola, ya vayan quitándole su silla a Maganda. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Era poca la. Mire, Ana, qué bueno que no me apostaron. Yo les dije, si Mira. viene. Mira, acabo de comprar esta, Lili, Ana, no, 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 espérate, no, no la termino ni pagar todavía, amiga, me faltan más abonos en Coppel. Mónica Pichardo dice, linda noche, qué milagro, Maganda. Saludos, Lili y señor productor, e Isa, donde estés, bendito Dios, un saludo hasta donde esté la Isa. Miren, y casi faltaba porque me invitaron a una obra de teatro, pero dije,
No, mis lavanderos son primero. Ya. Dos actas, tres, con tres actas administrativas ya hay descuento. Ok, Jorel nos dice, hola, muy buenas noches, Lili y General Maganda. Hola, ¿cómo están? Espero que bien, ¿eh? Nacho Rosas dice, buenas noches, Lili Maganda. Hola, Nacho, señor jefe de información. Dice, like y compartiendo. Es que eso tienen que hacer, por favor. Ya saben que entre más compartan, menos ropa. Así es que ustedes dirán. Pati Delgado nos dice linda noche de viernes a todos aquí chuleteando y admirando ese Mickey orejas color naranja, hermoso, a lo amé. Miren, se los voy a enseñar de cerquita. Mira qué Aquí está este bonito, tiene Mickey. la nariz azul. Sí, tiene la nariz azulita, tiene su chorcito, sus zapatitos y Azules. su colito también. Oye, no había visto su cola es azul. Su cola es azul. Saludos a mi amiga Cintia León, que me lo. Aparte, las botitas tienen un detalle. ¿Ves que son como escamas, pareciera? Ah, sí, Como como que brillan. lentejuelita. Algo Ajá. así, una jotería de esas. Pero muchas gracias a Cintia León que hizo favor de regalármelo. Mónica Pichardo, ¿qué te hiciste, Maganda? Nada, Observa, Mónica, observa, observa. Ayúdales. vengo Tú de ponte carita en un. lavada. Vengo de No, no, carita no. lavada. Algo nuevo trae el muchacho. No, no, no. Observen, sí. Vengo de carita lavada y Daisa me dijo, tienes que comenzar a ser natural y vengo de carita lavada y pues tomando un juguito de este verde para que uno se anime y no esté tan me baño. Exacto, señor productor. Ay, ¿por qué me matas el evento? Ya me tiró el evento, dice, se bañó y sí, me bañé. Antes le dije al Daisa, déjame, me doy un baño para revivir y sí, me di un baño y reviví. Oye, Lili, fíjate que esta chica a mí me cae bien. Me cae bien esta chica, aparte de que es guapísima, que se me hace hermosísima. Y yo creo que si se quita toda esta faramalla y se aleja de muchas cosas, yo creo que puede hacer cosas chidas. Y estamos hablando de Belinda, que ya encontró el amor de nuevo, mi queridísima Lili, la Belinda. ¿O será el amor? Yo creo que sí, por lo menos que le den tarjetas de regalo para esa plaza. Pues no sé si encontró el amor, pero ya encontró el hombre que siempre ha buscado. Olvídense de las tres Fs que muchas mujeres pensamos que debe de ser, ¿no? Feo, fuerte y Bueno, formal y con eso, ¿verdad? No, no, no. Ella no va con las tres Fs. Ella va con guapo, millonario y de buena familia. Pues ya agarró al muchacho. no la Así es, juzgo. chicos. Ya es oficial, al parecer, dicho por la revista ¿Quién? Ustedes saben, es una revista de socialité, de moda, de marcas carísimas, y la tienda departamental de la cual es heredero este chico, desde que hace meses se venía hablando, González Hevia Balleres, pues colabora mucho con esa revista porque hay mucha publicidad, entonces debe de ser verdad que sí, sí es oficial el noviazgo. Noviazgo. Y fíjate lo que son los belly fans o un fans que de verdad investiga. Peor que la CIA, peor que el Interpol, peor que cualquier jefe de información de primer nivel. Se dieron cuenta porque pues, buscan las fotos etiquetadas de los amigos de él, porque creo que él no tiene redes o lo tiene privado y no acepta a cualquiera. Saben quién es el círculo de él y por cosas que fueron atando cabos. Dijeron, no, es que sí es de verdad, no fue un solo chisme, no, no es un amigo que se encontró y saludó en aquella reunión de hace meses que los habían captado, no. Además, lo vieron a él tomando un vuelo a Chihuahua. Es muy guapo el muchachito, no llama la atención. Y bueno, de repente que se le acerca una señora ahí en el aeropuerto que va haciendo, doña Belinda, la suegra, la mamá de Belinda, juntos viajaron a Chihuahua. Dice esto, ay, qué raro, ¿verdad? Casualmente ese día, Belinda se presentaba en Chihuahua. Más raro Exacto. aún, pero sí se me hace raro que él con, bueno, ahora exagero, ¿verdad? Si es millonario, que no tenga un avión particular o que no haya rentado o no lo ha convencido tanto porque a Belinda, ya que hay posibilidades, hace que le renten o que hagan uso de quien tiene avión particular.
Mira, el flechazo se dio cuando fue la inauguración de la plaza, de la nueva plaza donde está esta tienda, mítica, por cierto, la plaza, carísima, donde hay harto famoso siempre. Y ahí fue el flechazo porque invitaron a Belinda, invitaron a Eduardo Capetillo Gaitán también y a varios famositos. Entonces, pero lo más interesante que fue, perdón, lo más interesante es que fueron famosos jóvenes. Y entonces, bueno, estaba, porque esa es la idea de darle como que ese toque fresco a la plaza y a la tienda, y está bien. Digo, obviamente la tienda de donde es heredero este muchacho está increíblemente maravillosa, está muy lujosa, de mucho nivel. Ahí fue el flechazo. Ya se venía rumorando y dicen que hubo una cena privada después de ese evento, no lo dudo, donde obviamente la invitada principal fue Belinda en esta situación. Pues está muy bien. Yo creo que posiblemente este sea el bueno. Yo creo que necesita a Belinda a alguien que a lo mejor no es que sea cantante, no es que sea actor, que a lo mejor se dedique, sea empresario y le pueda dar los gustos que ella quiere, punto número uno, pero tampoco hay que dejar de lado el amor, el sentimiento, lo que pueden sentir. ¿O tú qué crees, Lili? Pues mira, yo nomás digo que cómo estarán los papás con toda la fama que tiene Belinda. No quiero ser grosera, pero pues viene arrastrando. Igual es mentira, ¿verdad? Pongamos que todo lo que han dicho los demás son ardidos. Tipo Chris Angel, que cuídense de ella, y la familia de Nodal, que también estaba muriéndose allá de nervios porque casi casi lo estaba ahorcando al muchacho con sus exigencias. Pero están viendo y no ven. Si es Mira, cierto, es muy guapa Belinda. yo Es muy guapa dudo, y que pues que perdón. quiera azul celeste que le cueste y le va a costar. Exacto, yo dudo que se la quiera aplicar o su familia se la quiera aplicar este chavo del nivel que es el muchacho, porque es niño bien de toda la vida. No es niño bien de que hizo una novela y se hizo famoso. Perdón las comparaciones, pero aquí ahora sí que hay niveles. Hay niveles y él está en otro nivel. Entonces aquí se tiene que aplicar Belinda y tiene que ahora sí que dirán en mi pueblo, tiene que agarrar traza, porque si no, se le cae el evento también a ella. ¿Ves que lo de moda es que se les caiga el evento a todo el mundo, yo creo, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que se les caiga el evento a Se le todo el cae el mundo, porque evento. pues, Como con Nodal. si no se aplica a Sí. Belinda. Que por cierto, lo que estabas diciendo que fue a Chihuahua, porque se presentó justamente en Chihuahua, en la feria de Santa Rita. Oye, hay una canción, ¿no? Santa Rita. Ya. Santa De la. Rita. Sí, es una polca. Una polca. Una Tatarara, polca, tarara. sí. Sí. ¿Tatra? Yo la bailé, creo, pero bueno. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que fue a la feria de Santa Rita y defendió a un fan. Eso es lo que me gusta de Belinda. Eso es lo que venía diciendo desde hace rato. Esa es la Belinda que me gusta ver, que es como que no la Belinda inalcanzable, la Belinda al contrario, que es una Belinda neta, que es una Belinda sencilla, que es una Belinda que tiene comunicación con sus fans hasta cierto punto. También no vamos a exagerar. ¿Qué es lo que pasó con este fan en la feria? Los de seguridad lo estaban sacando literal, casi casi como granadero, o sea, con las manos hacia atrás y todo. Belinda se dio cuenta y le dijo: hey, tranquilo, con amor, por favor, tampoco lo va a abrazar y lo va a besar el policía, ¿verdad? Pero bueno, entonces le dijo: no, pues tranquilo, paró tantito el concierto, le dijo, el fan se quería quedar en una zona donde no le tocaba estar al fan. Entonces Belinda le dijo: no te puedes quedar ahí, por favor, nada más que con cuidado y amablemente te pidan que te retires. Vaya, y el fan dijo: bueno, está bien, y lo entendió. Le dijo: ay, me quiero tomar una foto. Y Belinda le dijo: no, estoy dando un concierto, permíteme, todo muy bien, te agradezco el amor, pero no hagas eso. Y le pidió a la gente de seguridad que pues no fueran agresivos, que fueran más tranquilos. Eso está padre. Y yo creo que posiblemente tenga algo que ver el muchacho, ¿no crees? Que le esté como que aterrizando un poquito. No, yo creo que más bien ella sí es inalcanzable, ¿eh? O sea, al menos siempre ha estado rodeada de seguridad y desde chiquita. Yo creo que más bien ha aprendido cómo llegar a la gente. Sí, yo No, no también es le voy a facilita, eso. o sea, no es tan dulce como parece. Más bien sabe cómo atrapar a la gente y ella, de alguna u otra manera, ella estuvo fuera de las escaparates, fuera de los escenarios, hasta ahora que terminó con Nodal, se reactivó. Y tal vez le ha costado, pero va muy bien, obviamente, la serie y el empezar a trabajar, le ha ayudado.
pero siempre ha sido alejadita, ¿eh? No creas que es Santa Belinda el que está tú y que pasa y sí, mi amor, no, más bien yo creo que es muy astuta, que se lo aplaudo y sabe cómo quedar bien con la gente. Y ahorita comenzó a tener contacto con medios y a dejarse ver ahora que fue el estreno de su serie, de la serie en donde participa, que no está nada chida, que No he esta visto segunda la temporada segunda temporada, la verdad. no hay necesidad, ¿eh? No hay necesidad. Yo no aguanté el primer capítulo, digo, de por sí, la primera temporada así de Ah, vamos no, viendo, sí. ¿no? Con Es cosa rara, eso sí. calzador. Y esta segunda temporada, yo, Belinda, mejor haz amigos por siempre ya grandes, ¿no? O sea, sí, me costó mucho aguantar las escenas y así, vamos viendo. Pero afortunadamente, no, yo no pasé el primer capítulo y dije, no, no puedo, lo siento. Y por eso se dejó ver, se está dejando ver otra vez, pues sí, ya necesita los medios, ¿no? Necesita que estemos hablando de ella. Y pues mira, ahorita con el novio, ¿quién va a utilizar más esta relación, Belinda o el novio? El novio no tiene necesidad. Ah, no, pues sí, pero sí va a utilizar. Mira el forrazo de mujer que es. ¿Tú crees que no la va a gozar? Ah, no, que la va a gozar, ¿no? Ese Para sería el eso. gane, porque fama no quiere. Los empresarios hacen fama no quiere, no es, véanme, no. Y dinero, pues tampoco. Pero pues trae una muchacha hermosa, bella, por donde le vi, mires. Está hermosa, está bella, está maravillosa, Belinda. Oye, Lili, fíjate que hablando de esto de los novios, de que sí, que todo el rollo, tú, si te casas, por más que enamorada y así, todo el rollo, ¿sí invitarías a tus amigas, amigas? ¿O de plano sería una boda express? Depende. Como Sex and the City, dices. Depende, o sea, también si vas a gastar tanto, haces un, bueno, yo, si haces un presupuesto para una boda, ¿y cuánto te va a salir? Y te sale mejor irte de viaje con tu círculo cercano, mamá, papá y hermanos, y te vas a una playa con ellos. Pues sopesas, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Hacer el bailongo aquí? Que si me van a, bueno, que me critiquen, no importa. Que si no invito a la sobrina de la prima tercera de mi mamá y se siente, me va a criticar, se va a enojar y mi mamá se va a sentir, porque, bueno, si hubiera sentido, pues sopesas, ¿qué es mejor? Ay, ¿verdad? Que yo me voy con mi familia, tu familia, y nos vamos a la playa y se acabó. Sí, no, y Depende. aparte, ahorita que está la moda, porque le tengo que decir así, de que la invitación dice no niños. Y sabes que Mucho. hay. Sí, pero ahorita ya lo están. Últimamente en redes sociales hemos visto que hay pleitos familiares porque no invitan a los niños y no los toman en cuenta. Yo no juzgo, yo también soy de la idea de que a una boda no lleves niños. No, A no una es boda para no. niños. No es para niños, entonces, pero bueno, ¿a qué me voy con todo este rollo que estoy aventando? Pues que se casó Kimberly. ¿Quién es Kimberly? Una de las chicas que está con las perdidas. Esta chica trans se casó, ya tenía el anillo, ya todo el rollo. Se casó y que no las invitó, no invitó a las perdidas. El Chepito, el Chepito, el Manicero. Chepito, el Chepito. Es ¿No las que invitó, tú crees? Que porque dice Kimberly que son sus conocidas, tan íntimas no son. Mira, ya nos había dicho Oria mira, te que paso él. que no las invites como porque puede haber dicho, ¿saben qué? Pues quiero algo súper íntimo, pero que digas con alguien que estás conviviendo mucho, que son tus conocidas. No, y aparte trabajan juntos, o sea, Por eso. trabajan juntas y realmente tienen que convivir y estar y quién sabe, digo, vamos a darle el beneficio de la duda, a lo mejor fue como que muy express, fue muy, ya sabes, muy íntimo, nada más la familia, vete a saber, no digo, pero por más íntimo, perdón, voy a tener una fiesta en agosto, el bautizo de mi sobrina y por más íntimo que son 150, 120 personas. Y entre esas 120 personas, mis invitados son mis mejores amigos. O sea, sí están contemplados mis mejores amigos. No tengo a toda la runfla de colados que quiere ir, pero a mis mejores amigos sí los tengo. Entonces, pues mira, yo no, tú la juzgas, yo no la juzgo. Digo, al final de cuentas es su No, yo fiesta no la y juzgo tú porque no decides. las invites, porque pues cada quien, igual si me dice Isa y Marco, vamos a irnos
Cancún a renovar este votos. Votos, dice. Nada más somos mis hermanos, nuestros hermanos y nada más, lo entiendes, pero que te diga, no, pues es que como tú eres conocida, no te puedo invitar. Eso sí debe doler. En No, este hacemos la caso, vida. sí, o sea, ahí es donde duele, no porque no te inviten, sino cómo te consideran con alguien que convives tarde y día y noche. Exactamente. Ahí sí sacamos hacemos un lavando de noche, un detrás de cámaras de lavando de noche, sacamos muchas cosas. Imagínate, ¿qué dirías de Hilda Isaac? Que así como que de venganza. No, 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 no lo digas, no lo digas. No, a mi Siguiente mejor amigo pregunta. le digo, siguiente pregunta, de mi vida privada no abro. Oigan, mensaje, señor productor, mejor para que ya no me meta en camisa de once varas, por favor. Jorel dice, yo siempre supe que estaría hoy General Maganda, muy bien. Jor, tú muy bien. Tú confías en mí y muy bien, te agradezco, amigo. Gracias. Dice, yo quiero un Mickey así, ¿dónde lo puedo adquirir? No sé, no sé, me lo regalaron. Quiero pensar que no sé, no, déjame pregunto y luego en el chat ahí les mando el aviso. Y Nachito Rosa nos dice, yo tengo un Goofy En en Pride. Pride, así como el Mickey. ¿Y se los regalaron? ¿Dónde los mercaron? Que no quieren decir. Ni tú, Nacho, ni Maganda. Es que como me lo regalaron, no sé. Ah, ok. No sé dónde lo compró. Botox, que no, que es. Ah, es que está diciendo esta Mónica Pichardo que Ninel Conde tiene mucho Botox, pero Lili no. Lili está Nada. natural. No. Y sin ¿Te Botox me pondrías, voy a amiga? morir. Y ¿Te Yasmín pondrías? Riveros nos dice, el arete, ¿te refieres al mío, Yasmín? Tú dime, ¿te refieres al mío? Es que ¿A los míos? me bañé, ya les dije que me bañé, por eso me veo diferente, amigos. Laura González dice: Hola, lavanderos desde Vancouver, nos estamos asando y eso que todavía no es verano. Saludos, oigan, es que los climas están muy locos, Qué impresión, Es Laurita. en Vancouver. Yo hubiera creído que Vancouver hace mucho frío. No, al menos fresco o agradable, si no frío, pero ahorita, pero fresco y agradable. Y Guadalupe Sánchez Guevara nos dice, qué milagro, mi Maganda, tiene un arete. Ándele, saludos, Lili, y produce beneficios a todos. Pero pues, exactamente, ya A Yasmín también ver, nos los dijo, pues yo nomás estaba bromeando. Y miren, aquí Guadalupe, pero a ver. ¿Sí nos miren, puedes contar a qué se debe? sí, mira, ya sabes que la crisis de uno que de repente le da su loquera, ya tenía no sé, ya tiene como 2, 3 meses que me hice la perforación, y traía aretes más pequeños. Me gustó porque son dos crucecitas que están ahí colgando. Y lo único que no me gusta es que pesa. La ruedita de aquí pesa alguito. Y soy muy malo trayendo estas cosas. Entonces, de repente Pues se me no te ve nada olvida. incómodo, Mira, tenía hace mucho, cuando era más joven de lo que soy, tuve una perforación en la ceja. Entonces, en forma de espiral. Estábamos grabando un programa una vez en Acapulco. Y jugamos eran juegos, eran dinámicas, y hicimos como la clásica bolita, se aventaron encima de mí, yo para protegerme la perforación hice esto, me puse la mano aquí y justo con esta parte de la manga se me atoró la perforación y en el programa yo nada más jalé, jalé y de Ah. repente cuando me dicen corte, yo, ¿por qué? Porque está sangrando, yo, ay, no es cierto, traía sangre que se me había cortado la perforación. Entonces, no soy bueno con estos y estos de repente se me olvidan. Se me olvida, me lo quito y ya no me lo vuelvo a poner y se me tapa el hoyito y duele mucho. Pero está bonito y soy fan de esto. Mónica ¿Te lo Pichardo regalaron o dice, tú te lo es tuyo? no, yo me lo O compré sea, tú lo esta escogiste. jotería, yo lo escogí y dije, lo quiero. Dice, Se di te ve la muy bien, tienda, ¿eh? Lili, por fin. Ah, muchísimas gracias. Luego les voy a estar trayendo varios así. ¿Qué tienda, Lili? Dice, que digas, por fin. Ajá. Ah, ya, exacto, Exactamente. esa tienda. Hierro de Palacio, Mónica. Ajá, exacto. Nacho Ruiz dice, es mi casorio, en mi casorio fue sin niños. Pues es que está bien, Pero lo yo también soy de la especificaste idea. y espero que no te haya traído problemas con la familia, que son los que realmente se sienten muchas veces.
Ojalá. Dice, amamos el chisme. Dice, así vino el señor Maganda, qué milagro. Mira, amamos el chisme. Uno aquí está, de pie como los árboles, muerto por dentro y ¿Sí sabes sin quiénes amamos ilusiones. el chisme? Sí, yo sé quiénes amamos el chisme. Ya, bendito Dios, no escuchó mi reclamo público que hice, Ah, no, pero pues ahora que sepa. no, ¿pa qué nos vamos a enredar, amiga? Yo no quiero demandas, no quiero pleitos legales, vamos a hacerlo todo tranquilo. Cristina Mauri dice, buenas noches, chicos, qué bueno, qué milagro, Maganda, ya andaba muy perdido. Pues sí, a ver, en veces soy perdido, en veces no. Y Carlos Morales nos dice, buenas tardes, bella Lili, muchas gracias. Y mi comandante, sabía que sí estaría aquí, si es verdad, él se apostó por ti, a darle con el chisme. Abrazo a todos, muchas gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias, amigo. Tú confías en mí muy bien. Justin Chávez dice: buenas noches, Lili Maganda. Excelente viernes. Adorados, das, des. Muchas gracias, Justin. El Justin. Oye, Lili, fíjate que hay veces que con toda esta polémica que se dio de este señor. ¿Viste los videos de las reventas para los conciertos de Luis Miguel? Las ventas para Por los conciertos de Luis Miguel. supuesto, por supuesto, y todo lo que se ha desatado y tanta polémica y todo, hasta el caso del chavo que presumido compartió el boleto Boleto. y ahí todo el mundo ahí. Oye, me encantan los memes. O sea, y fíjate que yo me entró la duda que Diego Boneta va a terminar haciendo la gira de Luis Miguel. Ahí es donde yo dije, y sí, ¿tú qué crees, Lili? No, 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 no. Yo la verdad espero que Luis Miguel no se enferme de nada y que no les vaya a hacer show de 35 minutos, porque están dando hasta la vida y no me refiero al dinero. Si tienes el dinero, si lo tienes destinado para eso, en todo lo que te estás arriesgando ya para adquirirlo y todo, y las ilusiones que tiene la gente, yo espero que todo salga bien. Ojalá que sí, ojalá Pero que yo sí. como Pedrito Sola me da igual. No, pues están carísimos los boletos. Pero tienes algo de Luis Miguel, amiga. Fíjate que a pesar de que siempre bueno, ya sabes, ¿no? Este tour, pues, exitazo, 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 se va a extender hasta el 2027, yo creo, porque están abriendo otras fechas. Quiera Dios. Por ustedes, ¿verdad? Bendito Dios, bendito Dios, Bendito, sí, esperemos. es este. Y bueno, aunque mucha gente o muchos medios han dicho que este tour es para que él se recupere económicamente. Pues fíjate que no es así. Luis Miguel tiene deudas porque quiere, o por incumplido, porque no tiene los asesores económicos, asesores económicos que le estén, que lo tengan al día Asesorando, o pendiente o ayudando. haciendo crecer esa fortuna, porque crees, sí la tiene, aunque lo hemos visto en varios baches. La serie te lo relató, hizo mucho dinero, su papá lo despilfarró y encima le dejó una hacienda, una deuda con Hacienda, empezó otra vez desde abajo y empezó a despilfarrar, pero fue desordenado. Despilfarraba, pero ganaba igual, pero siempre fue desordenado. O sea, que tengas un yate y te has quedado con no pagar donde lo rentas, no comprarte una casa, salvo la de Acapulco, pero vivías en Los Ángeles, en las colonias más caras, llámese Beverly Hills, lo que sea, y no pagar la renta se te fue acumulando porque no tenías en quién confiar o no estabas tú pendiente de esas deudas, pues le fue generando otras deudas. Pero tiene la suerte de que siempre que está en el bache, algo lo ha salvado. Lo han salvado hasta campañas publicitarias como los chocolates más ricos del mundo, o sea, los más sabrosos para mí, los Ferrero, la cerveza y otros tantos. Y bueno, los Uber Eats conciertos. también. Mándeme. Uber Eats también hizo promoción con Uber Eats de la comida. Es También hizo verdad. comercial ahí. Es verdad. Siempre hay algo que lo rescata. Y bueno, pues fíjate que a decir por la famosa página Celebrity Network,
Luis Miguel tiene hoy en día una fortuna acumulada en 180 millones de dólares. Y yo me quedé como de cuánto, o sea, dije yo, pues Luis Miguel ha ganado el triple, porque no ha dejado de trabajar, pero sabemos que ha tenido varios descalabros y no. O sea, Luis Miguel tiene una fortuna ahí y finalmente ha ido pagando, que le ha salido más, ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas, por sus mismos desórdenes económicos. Tiene dinero el señor, no está desbaratado. O sea, si no paga la pensión y si se le ha acumulado es porque no ha querido. Porque no Yo tiene un creo. contador al que le diga a ver pendiente y el día primero o el día 31 o el día 15 va este cheque para mis hijos. O el día Es que tal, no le tiene confianza a nadie. Y eso le ha ocasionado más yo. problemas. Yo diría eso, que no quiere. O sea, independientemente de poder, lo puede hacer. Tener intención ya es diferente. Entonces, no lo quiere hacer de verdad. No tiene la No, intención de no. mantener y de pagar. ¿Por qué? Porque, pues dice, soy Luis Miguel. O sea, soy el artista, soy Luis Miguel. Llámese desde tener todo, ¿no? Ya que le perdonen ciertas cosas o con imagen, con presencia, el tipo de, pues se quedó acostumbrado a lo mejor al tipo de intercambio que se llega a dar con los artistas. Con empresas, con todo, y pues nada más tener el ganancia. Seguramente le sabe a la inversión, sabe cómo invertir su lana, sabe cómo guardar su lana, pero mi pregunta es, ¿cómo para qué la vas a guardar? O sea, no te va a durar toda la vida y al ratito le vas a dejar el problema a tus hijos o a la demás gente, que no me cabe la menor duda, no sé tú, que seguramente él ya tiene resuelto eso. ¿A quién le va a dejar todo? No sé, no le va a pasar como a queridísimo Camilo Blanes, que pues, el peso de la herencia y de todo el nombre del papá le cayó muy fuerte y es lo que la está pasando muy mal por eso. Yo creo que se lo va a dejar, yo creo que debe de tener asegurados a sus dos hermanos, porque mal hermano no es, porque Alejandro y él siempre han sido buenos hermanos y el otro chavo, Sergio, el que se le despegó fue porque, pues Luis, dicen que Luis Miguel lo quería meter en cintura, lo mandó a estudiar, no quería, entonces han sido desacuerdos y yo creo que quiero creer que a sus hijos los va a tomar en cuenta. Quiero creer que tiene un testamento por si le pasa algo y que dejen tanto a sus hermanos como a los hijos asegurados. Pero Yo pues es creo tan, que pero como piensa que tiene la vida asegurada o que tiene la juventud eterna o que va a tener la salud para siempre trabajar, pues ve tú a saber. ahora, ¿qué tan confiable crees que sea esta información que sacó esta página? Pues la página es muy conocida. Y ha dado a conocer las fortunas de otros, de otras estrellas, pero lo entiendes, entiendes que Salma Hayek tenga de ella 200 millones de dólares porque se ha sabido diversificar, nunca se le ha conocido derroches, ay, tiene gratis el vestuario, las bolsas, tiene gratis todo, los viajes, todo, pues claro, o sea, lo entiendes, pero Luis Miguel lo entenderías porque ha trabajado mucho, pero hemos sabido de mucho descalabro financiero, de muchas situaciones, precisamente hoy. Lynette Puente estuvo entrevistando a Alejandro Fernández el Potrillo, porque ya saben, viene su concierto en la Plaza México, ya no es Plaza de Toros, ahora es Plaza México. Entonces estuvo dando entrevistas y le preguntó sobre lo de Luis Miguel, y dijo, pues sí, una demanda y yo gané. O sea, Luis, ya ves que le he dado 6 millones de dólares, ¿no? No sé si de anticipo o de una vez, y dijo, pues lo tuvo que regresar Luis Miguel. Hubiera estado interesante esa gira, ¿no? Luis Miguel y Alejandro Fernández, ese pleito de egos, ¿crees que hubiera funcionado bien? Digo, ya lo vimos con Gloria Trevi y con Alejandra Guzmán. Entonces, pero ya en otro nivel. ¿Cómo hubiera estado? Yo no me hubiera encantado trabajar en la gira Luis Miguel, Alejandro Fernández. No, yo no la veo. O sea, no soy fan, pero Luis Miguel es el sol. Luis Miguel es un Sí. artista único, el escenario es para él solo. Y el Potrillo ya lo ha hecho, lo hizo con Chayanne y con Marc Anthony y les fue bien. Pero a Luis Humildad, Miguel yo no lo veo dices. con nadie compartiendo gira. No. ¿Por Si cuestiones nomás ha de hecho tres ego o duetos definitivo? en su vida, tres o Tres cuatro duetos. duetos y bueno, Frank Sinatra uno, ¿verdad? Pero de chiquito porque a Chaleco le metieron a China Easton, cosas de la disquera China Easton, Rocío Banquels y otro más. Pero de ahí en fuera,
quiero creer que nunca lo No. voy a ver con Bad Bunny o haciendo, porque no necesita ganar, Ah, estaría no bueno. es Thalía, no es Shakira que hábilmente para ganar nuevos seguidores, pues obviamente se acercan a los que están, ahora sí que los dueños de la música y que son los del género urbano. Yo no veo a Luis Miguel así. No sé No. ni con quién, si acaso un dueto, pues lo haría con Maraya, ¿no? Que está en el mismo nivel, estrella, aunque sea internacional, Maraya, vocal, que se conocen, pero yo no la veo trabajando, pues, ay, Mijares, pues sí, canta muy bien. Y, ay, Daniela Romo, porque bien linda. Ah, No, Thalía, ¿sabes porque estaba quién? bien guapa, pues no. Y el escenario lo ¿Sabes? veo para él solo. ¿Sabes quién le trae ganas? Bueno, No, pues varias, mucha y gente, ¿no? varios, varios y varias. Michael Bublé tiene Anda, ganas de hacer ahí algo sí. con Luis Miguel. Tiene ganas de hacer algo con Luis Miguel porque la esposa de Michael Bublé es argentina. Entonces ella le ha hablado de Luis Miguel y le ha interesado. Dice, ah, mira, pues estaría Ay, chido, bueno, hacer algo con Luis Miguel. Y sí, yo sí lo veo haciendo algún dueto que estaría interesante. ándale, algo tipo Adele. Ah, algo Ahí así, sí. algo así. Pero a Que los demás estuvieran no les como al corren nivel, dices. pleitesía, exactamente. Nah, pues no, pues no. Regresamos a lo mismo. Hay niveles, señores. Hay niveles. Señor productor, tenemos mensajes por aquí, por favor, si usted es tan amable, porque si no, ya sabe que nos chismeamos. Ah, ¿qué dice? ¿Conoces a esta chica? Yo la conozco, Hilda Isa. ¿Qué nos dice? Mana, ¿qué no te fuiste al casino allá? Pero bueno, bienvenida, dice. Vine a ver cómo vamos con los likes y solo hay 21. Deje su like, comparta este video si es que le gusta la banda de noche o si es que les gusta que Mira, estemos Maganda y yo. mira, hay 21, va un botón, ya va un botón. Ustedes dirán, Ya, sí. ustedes Ya les auméntenle modeló el arete. y ya les modelé el arete, ya les modelé el arete. Sí, va otro botón. Nacho Rosas dice, yo he visto esos peluches en Walmart y en Amazon. No, creo que me dice aquí el señor apuntalador que están en esta tienda, la competencia de Hierro Palacio, la Rosita, la que es parte de tu vida. Ahí tienen una sección de Disney, entonces creo que están ahí. Ya medio me comentó. Yasmín Rivero nos dice, los aretes de Lili enmarcando un bello rostro. ¡Ay, oh, gracias! Y Maganda estrenando un arete que seguro se ha atorado por lo largo. Sí, ¿Duele? sí se ha atorado. Sí se ha atorado. Y sí, así, ah, disculpe. Sí. Ese es el problema. No sé usar este tipo de cositas. Por eso trato de que sean cortitos. ¿Cuántos hoyitos Pero, tienes, Maganda? no, nada más uno. Bueno, para poner aretes, uno. En las orejas. En las orejas. Sí, no más uno. No más Okay. uno. Yor, él dice. ¿Cuántas otras perforaciones para piercing tiene el general Maganda? Nada más una. No, 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 no. Tenía dos, la que les comenté de aquí de la ceja, pero pues ya no estoy tan chamaco para la ceja. Aquí, nada más quise aquí. Estaba pensando si me hacía otra acá. Ustedes dirán. Dice Mónica Mónica Pichardo dice, Pichardo. mis hijos de 17 y Vas. 15 años quieren verlo, a Luis Miguel, yo creo, ¿no? Yo ya lo vi hermoso como estaba hace años, así que no creo, es mucho dinero, jajaja. Sí, es mucho dinero, pero Mucho hermoso lo vas a seguir dinero. viendo, Mónica, pero sí es mucho dinero, pues hay prioridades. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, es como los vinos, entre mayor se puso más interesante, no lo sé. Alejandra López dice, qué gusto verte por acá, señor Maganda. Dichosos los ojos que lo ven. Saludos, Lili. Alejandra Tocaya. Gracias, Alejandra. Está. Y Justin Chávez nos dice que me perdonen los fans de Luis Miguel, pero se me hacen exagerados el costo de los boletos para verlo y sinceramente no creo que valga la pena. A ver, como dice Maganda, vamos viendo, sí es una gran figura, tiene muchos éxitos, pero sí son muy caros porque él no acostumbra a traer una gran producción. Es muy raquítico en eso. Ahí sí es como dices tú, pero ¿por qué tan caro? Bueno, minimalista, dices. Es como que minimalista, Un muy orgánico. rupestre, pues Su sí. concierto, muy orgánico. Ahí sí no.
Mira, Justin dice, mi mamá y mi hermana lo vieron en el auditorio la última vez que se presentó. Ahí no fue buena y no fue buena experiencia. Tardó una hora en empezar el concierto y solo cantó como media hora. ¿Ves? Se les está Es lo que comentando. no deseo que pase esta vez para toda la gente que Oye, está tan esperemos. entusiasmada. Esperemos, esperemos de verdad que no suceda esto. Silvia 68 nos dice: buenas noches, lavanderos. Llegando, pero con un ojo en la final de Hexatlón. Ay, cierto, ahorita va a estar. Y el otro con ustedes. Miren, Gracias, gracias. aquí tengo la pantalla, estoy viendo Reto Cuatro Elementos y ahorita ya le voy a cambiar a Hexatlón. Y rapidísimo de Cuatro Elementos, amiga. Cervoni está en su papel de villano, ¿eh? Cervoni está en personaje villano y Julio En Camejo. él. Y Julio Camejo no sabe ni para dónde se hace, que si se va con Cervoni, que si se va con el otro, y la neta está quedando muy mal mi Julio Camejo. Entonces, Cervoni está en Cervoni, o sea, es odioso. Es odioso Cervoni. Oye, fíjate que te quiero contar, obviamente ubicas a Michelle Rodríguez. Sí, claro. Por Sí. supuesto, ubicas a Michelle Rodríguez y me encanta porque viene ahorita el mes del orgullo y toda esta temática y todo este rollo. Y Disney acaba de lanzar una campaña que se va a llamar Voces de la Diversidad. Y no nada más se van a enfocar a la cuestión de diversidad de género, de preferencias, sino en general. Entonces, Michelle Rodríguez es parte de esta campaña de Disney, Voces de la Diversidad, junto con Yalitza Aparicio. Van a estar, van a, dices, ¿qué va a suceder? ¿Qué van a hacer? Va a haber una serie de conferencias, va a haber presentaciones donde van a platicar cómo han vivido ella esta parte de la inclusión, cuál es la importancia. Y obviamente hay clips, hay fragmentos en los que en los canales de Disney van a estar pasando con ellas, diciendo su experiencia. El que ya lanzaron, van a lanzar en esta semana, bueno, salió esta semana, perdón, es el de Yalitza, donde dice que obviamente viene de Oaxaca, que le ha costado, que ella lo que quiere es tener presencia, que entró a la actuación y que quiere quedarse por la imagen que está proyectando y que está resaltando la cultura y su cultura. Entonces, eso está padre y me gusta que le dieron este twist a la cuestión de Voces de la Diversidad y no nada más están enfocando en las preferencias. Así es, aquí estaba viendo lo de Yalitza Aparicio y sí, tienes toda la razón. Una pregunta. ¿Michelle Rodríguez ha dicho públicamente que forma parte de la comunidad o no? Mira, con su serie, La Flor Más Bella, los que tuvimos oportunidad de verla en Netflix, lo deja claro, dijo que ella lo deja claro que es fluido, que ha tenido novio, que ha tenido novia, y no hay, no, digo, no se enfrasca y no es el tema, sí, no. O sea, tampoco la prensa va y le pregunta esta parte, ella no tiene empacho en ser fluida al hablarlo, pero yo creo que lo hizo inteligentemente en la serie, lo externó y nada más ahí. No ha salido a dar una declaración, no se ha pronunciado como tal, participa en las campañas como mucha gente, obviamente aliada, Sí, pero que pero no participen como. en las campañas no significa nada, es para toda la... No, no Exacto, quiere, sí, no quiere exacto. decir. No, no, va, sí. Que se han ventilado muchas cosas, han salido muchas cosas, bueno, de sus relaciones ya es diferente. Ella lo quiso hacer de esta manera, lo hizo público de alguna manera en la serie y lo dijo, al final da a entender que se queda con una pareja mujer, pero pues no, ahora sí que no pasa nada, cada quien sus carritos y los choca con quien quiera. Sí. Entonces. Y muchas veces estas series no sabes que es ficción, ellos mismos te dicen. No crea todo lo que ve, ni todo lo que ve es verdad. Entonces ya no sabes qué creer. Oigan, les tengo una Exacto. recomendación para el recuerdo. Pues no sé si alguno de los lavanderos vieron alguna vez la telenovela Todo por Amor. Esta producción de Argos con la señora Angélica Aragón y el señor Fernando Luján, que data del 2000. Después del éxito que tuvo Mirada de Mujer, pues mucha gente quería verlos juntos. Y pues, ¿qué creen? Que me la encontré, la están transmitiendo por si al, está, si tienen en el sistema de cablevisión que estén ustedes pagando,
el canal Corazón, que son las telenovelas, lo que es el canal de telenovelas de Televisa, TV Azteca lo tiene en el Corazón. Entonces yo la acabo de ver esta semana, yo creo que tiene tres semanas, si acaso, más o menos, porque donde va la trama, digo, ha de tener unas 3 semanas, pues ahí sí gustan. Para el recuerdo, creo que es una buena producción, porque sí pasan muchas telenovelas TV Azteca, pero son novelas que fueron rotundos fracasos. ¿No te sabes de tu Paola Núñez, que yo creo que la firmaron por unas 20 novelas? Esta Melisa Galindo, Melisa Barrera o Melisa Galindo, ya los confundo, ¿no? Melisa Barrera, ¿no? Galindo. Melisa Barrera estaba en una que se llama Acapulco Siempre Tuya. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se acaba la bendita novela de Saúl y Sasso, Mientras Haya Vida, con Margarita Rosa de Francisco, que fue un fracaso, que a Margarita Rosa de Francisco nomás la trajeron de Colombia a México? No, no le gustaba salir de Colombia, salió a México a hacer el ridículo, porque no tiene ni pies ni cabeza, con razón no le gustó a la gente. Pero Todo por Amor, que está basada en una telenovela colombiana que se llamó La Madre, sí fue muy buena, es muy buena, y ahí te das cuenta que el tiempo ha pasado, Maganda, ves la decoración, ves, además de ellos dos, Angélica Aragón está jovencísima, como la vemos hoy, pero está Cecilia Suárez, está Álvaro Guerrero, está Anita de la Reguera, es una niña, el Quique, el actor que hacía el Quique, que ahora se me fue su nombre, que ahora es un actor, el que tuvo hace poquito un problema con Isabel Abor, que lo Ah, no recuerdo acusó el de que nombre. la maltrató, es el Ah. primo de Gloria Aura. Ah, no recuerdo el nombre del Está muchacho. guapito el chavo, y esa novela de Televisa era un niño. Entonces, esa novela tiene 23 años que salió. Entonces, ahí por si gustan, les paso el dato, algo del recuerdo, pues no está nada mal. Oye, lo que me gusta y algo de lo que dijiste que parece Cecilia Suárez. Y ahí vemos a Cecilia Suárez. O sea, ahí vemos a la actriz, no vemos ahorita ya al personaje que ya ha agarrado al de La Casa de las Flores. O sea, porque ese personaje realmente le pesó muchísimo. Y pues yo creo que ahí la vamos a poder disfrutar como actriz de verdad, de drama, de una telenovela. Claro, aparte de Niña Rebelde, no estaba muy maleada en ese entonces, porque ya había hecho la de Esa. Flor de Naranjo, La Casa del Naranjo, algo así, que también se transmitió por TV Azteca poco antes. Venía del éxito de Sexo, Pudor y Lágrimas, y viene aquí, no estaba muy viciada todavía. Yo creo que la palabra es eso, no está muy viciada y la podemos disfrutar. Todo por amor, entonces por el canal Corazón de TV Azteca. Exactamente. Yo la verdad no Todo, sé. todo. Yo más o menos, yo creo que como a las 4 de la tarde de ustedes. Las cuatro De de la la noche. tarde, sí, Se repite en de la noche nosotros. y temprano, porque todos esos cíclicos son tres turnos para verla, ¿no? Pero el capítulo estreno es en la tarde. Yo creo que sería sus 4:30 de la tarde. Sí, podría ser. Ay, sí, pues algo, si no tienes nada que hacer de fin de semana, échate un maratón de Todo por Amor, que estaría interesante. Ojo, ojalá y no me la quiten, porque así me tuvieron con La Vida en el Espejo. Ahí pegada estaba la vieja 3 semanas y de repente, sin decirte agua va, te la quitan. O sea, te la quitan y pusieron una de Paola Núñez. ¿Cómo me dio coraje? Porque son telenovelas buenas. Argos hizo muy buenas producciones junto con TV Azteca. Entonces digo, ¿por qué le quitaron? Si estaba Gonzalo Vega, estaba Rebeca Jones, Héctor Bonilla, Sasha, también muy joven, está súper bien la novela y bien, nena. Tal vez tuvieron algún problema de retransmisión con Argos, no creo que porque no les estaba funcionando, ¿verdad? Pues no, claro que no. Y eso sí, les quitan la canción original. Aquí tampoco no está la canción que era de Pedro Guerra, te cambian la música. No sé por qué, también en el caso de La Vida en el Espejo, quitaron la canción original que era la de Víctor Manuel y Ana Belén, estaba, bueno, pusieron música, también era un tema instrumental, no era canción. La cuestión por los derechos, o sea, la Puede retransmisión ser, sí. para no pagar derechos en la cuestión de De retransmisión, y por retransmisión, eso tienes lo, razón. ajá, yo creo por eso optaron por quitar esa parte, pues no sabrá. Sí, de por sí, bueno, tienen ellos los derechos de pasar la telenovela, pero si metes música, ahí ya tienes que pagar, ya tienes que pagar esta situación, y pues yo creo que se quieren ahorrar. Y ahorrar este show. Oye, fíjate que una nota que salió en el transcurso del día
Alejandra Bogue tiene un show que se llama Delirio Tropical, que es un show de cabaret, de con más artistas, con varios números y todo el rollo. Y se iba a presentar el día de hoy en el Teatro Charles Chaplin de Guadalajara y que lo cancelan. Te digo que la ¿Por qué? cancelación de eventos ahorita está muy, muy de moda. Pues que la excusa fue de que porque no se prestaban las condiciones, que porque no llenó, que no sé qué, pero realmente es cuestión de doble moral y un poco de homofobia que están presentando la cancelación de las autoridades en Guadalajara para Alejandra Bogue con su show Delirio Tropical. Digo, híjole, ahorita no está tan chido que ya estamos en los previos de la semana del Pride, el mes del Pride, no está nada bonito, nada show. Y yo creo que pues el empresario debieron de haber visto esta parte, el empresario que los llevó, porque no llegó Alejandra Bogue y dijo, abran el teatro, me voy a presentar. Hay un empresario que los lleva y tiene todas las condiciones para que estén en el show. Algo ha de haber ocurrido y a final de cuenta, pues lo que dicen Alejandra y todos es que es un acto de homofobia y de represión acerca de en este show, que no es grotesco. El show pues es vedette, es tranquilo. Si es para mayores de edad, digo, lo más que salen las actrices es con pezoneras. Pero pues de alguna manera es eso, es el cabaret. O sea, nunca dice no va a haber desnudos. Solamente es cabaret, obviamente no va a haber nada grotesco, pero sí es un acto de represión, no sé cómo lo veas, mi queridísima Lili. Oye, pero cada quien decide qué ver, digo, en estos tiempos, cada quien decide qué es bueno, qué es malo, qué me va a divertir, qué es tu dinero, es tu tiempo. Se me hace raro, ¿no? En estos tiempos. En estos tiempos, sí. Mira, yo tengo un tema muy raro ahí que me puse a escuchar. Ahora sí que lo que escucha la chaviza de música y se enojan de cancelar muchas cosas, como por ejemplo, en algunos países estaban queriendo prohibir la película de La Sirenita por la canción de Úrsula. La canción de Úrsula, cuando va a transformar a Ariel, pues dicen que es que reprime y tiene discriminación, pues porque dice Úrsula, no importa que no tengas voz, con que seas una mujer y estés guapa y bonita, no importa que no hables. Entonces, por ese punto querían cancelar la película. Y no se enojan y no cancelan las canciones de Télicas y las canciones de reggaetón que nomás hablan de que la quiero poner en no sé cómo. O sea, realmente ahí está doble moral que venimos manejando. Claro, y aparte el cine vas por tu decisión, no te lo están obligando. Y el reggaetón, vas a una plaza comercial, digo, yo no tengo nada en contra, a mí me encanta el reggaetón, de hecho, y te lo ponen, ¿no? En lugares públicos. Y aquí no, tú pagas y tú decides a qué ir. Tú. No, y aparte no es un evento abierto donde van a ver los niños, no es en una plaza pública, es un teatro que necesitas un boleto. Pero bueno, ojalá se solucione esto y la gente de Guadalajara pueda disfrutar el show de Delirio Tropical de la Vogue, que la verdad está muy, muy entretenido. Oye, Lili, ¿tenemos algo para pa chismear todavía? No, tú dime. Mira, mira, yo tengo cosas, pero mira, ya tengo dos actas administrativas, amiga, ya no quiero hablar de más. Mejor, señor productor, aviéntenos los últimos mensajes. Yasmín Riveros dice, el problema de las deudas de Luis Miguel es por no haber terminado la primaria. Qué fea que seas así, Sí, Yasmín. la Pon terminó tú. Yasmín con maestro particular. Ah, bueno. Mónica Pichardo, qué horror que se unieron con el conejo malo, horrendo, qué horror que se uniera, exactamente, él no lo necesita, y otros cantantes que fueron famosos de la época de Luis Miguel, llámese Thalía o Paulina, que son las más, dieran la vida por grabar un tema, porque eso les genera, además de reproducciones, un público nuevo, que no lo conoce, pero Luis Miguel no. Yo creo que Thalía, sí, ahora con su disco de éxitos, debe de haber un volumen 2 donde sea ahora canciones en español y que haga un dueto con Luis Miguel. Thalía con Luis Miguel, ¿te ¿Estás gustaría? soñando? Pon tú que sí, pon tú que estoy soñando, pero estaría Pues que no. interesante. Que no te acuerdas que la bajó del escenario de la café, si no quiso bailar el suave. ¿O cuál fue la de? No culpes a la noche, ni el vestidito rojo de lentejuelas, microfalda le funcionó.
que va a andar compartiendo estudio y canción y composición y arte con ella. Bueno, que no compartan estudio, que no graben juntos, cada quien en su casa, que ya sabes que así se da, cada quien graba por separado, pero pues estaría bueno, o sea, y si No, quieres que no hagan el video. lo que dijiste de Michael Bublé y Adele, ahí se aplicaría, o Mariah. Sí, yo creo que Michael Bublé estaría muy Se iba a interesante. decir, La ay, Mónica. mira, Lucerito, hicimos Fiebre de Amor juntos, muero por grabar un tema. No. No. No va a pasar, chico. Mónica Pichardo dice, yo le traigo ganas a Luis Miguel. Pues varias le trae y varios le traen ganas a Luis Miguel. Y no se les van a quitar a los años que tengan. Inés nos dice, es caro porque lo vale. Pues sí, Inés, cuando uno quiere ver algo y quieres comprarte algo, para ti vale la pena y pues vas. Obvio. Sí. Es como de esas veces que vas al súper y dices, nomás voy por jamón y terminas trayendo todo menos jamón. Eso me pasó hace ratito. Dice Inés Aya, dice, es básico, cada show vale lo que el público está dispuesto a pagar. Es ley de oferta y demanda. Exactamente. Exactamente, como el Exactamente. chavo que le dijeron, ¿y de cuánto es tu presupuesto? Por venir, pues venimos por los de los 8,000. Ellos quieren y es bastante válido. Yo por eso digo, yo deseo de todo corazón a toda esa gente que está entusiasmada que no les vaya a salir con shows de media hora o que se vaya sin despedir, porque lo ha hecho. Y de verdad, espero que no salga con una sorpresa de esa. Que les eche taco de ojo nada más. Lupita Robles nos dice, ah, no vas tú, Maganda. No, te toca tú, no importa, amiga, es Ok, viernes, Lupita dale. Robles nos dice, buenas noches, feliz viernes y excelente fin de semana, la bandera. Pues muchas gracias, Lupita, igual para ti, ya nos contarán el lunes cómo les fue, ¿eh? Mañana tienen reunión. Ah, de veras, Silvia, el 68 dice, bicampeón Coque, Hexatlón México, All Star. Obviamente, señores, iba a ganar Coque, no hay otro que se le iguale. Este niño está cañón, este niño está cañón. Y Justin Chávez dice, yo he visto un poco la retransmisión de Todo por Amor, y lo poco que he visto es una buena telenovela. Lo fue Justin en su momento, nada más que sí está muy, muy larga. O sea, para aquellos entonces, te estoy hablando del 2000, era normal que una telenovela durara tantos capítulos. Hoy en día espero que no te desesperes porque pues estamos acostumbrados a temporada y ya si son 8 capítulos se nos hace mucho. Así es. Justin Chávez dice, qué triste que en pleno 2023 todavía exista doble moral y homofobia y cancelen el show de La Vogue. Pues mira, qué triste y qué mal manejo de crisis del teatro. Y pues a final de cuenta, Guadalajara pues sí tiene cierto todavía recelo a ese tipo de situaciones. Mi queridísima Lili, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues un placer haber estado aquí contigo, Maganda, que nos hayas cumplido a todos. Yo te esperaba, la verdad. Nunca pierdo la fe. Me encanta compartir contigo. Y bueno, pues a ustedes, lavanderos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado toda la semana. Y espero que tengan un bonito fin de semana, que descansen, se diviertan. Los que se van a ver mañana en Mexicali ya nos contarán el lunes. Y bueno, a mí me encuentran en mis redes, en Instagram y TikTok, como Liliana Logar. En Twitter, pues. A veces, Liliana, LG 10, Maganda, te quiero. Y muchas gracias, señor productor y amiga. Deja de estar aquí cuidando nosotros y ve a ver por tus intereses ahí en el casino. Te quiero. Lili, te adoro, muchísimas gracias. Por eso estoy aquí yo, por ti, amiga. Gracias a todos los lavanderos que nos hacen favor de visitarnos. Gracias por sus likes, gracias por compartir, gracias por los cariños, gracias por permitirme y por convocarme y prender su vela para que uno llegue. Si sí llega, señores, si sí llega, síganme en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter. Me encuentran como soy-maganda o soy Maganda, si en el guión bajo también me pueden encontrar. Obviamente, Lavando de Noche nos encuentran en todas las redes sociales. Y a Aldaiza no la ven que en el programa de mi barrera, ahí tiene su sección ya lista, ya triunfando como las grandes, ¿cómo ves? Oye, no hemos hablado de esa nota, ¿eh? Tenemos que entrevistarla, ¿cómo llegó ahí? El lunes, ven, aquí la entrevistamos.
¿Te parece? Llego el lunes. El lunes llego y hacemos el especial y le entrevistamos y le hablamos. Le mando un WhatsApp a Barrera y le digo, entra, entra para que nos digas cómo fue el contacto, cuánto te pidió y todo eso, porque se sabe que luego pide una lista muy Que grande, los muy vales. extensa. Y los vale, la verdad los vale. Muchas gracias, Lavanderos, por su cariño, por su amor y sobre todo por estar con nosotros y compartir. Aquí estamos. Gracias, Lili. Gracias, señor productor. Gracias, Hilda Isa. Soy Maganda y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes aquí en Lavando de Noche. Adiós. Adiós.